infartante final de las 24 horas de Le Mans, donde Porsche se alza con la victoria por segundo año consecutivo. Clínica de conducción 4x4 organizada por el Club Land Cruiser Paraguay. Fiat 124 Spider, la mezcla entre un descapotable japonés y un clásico deportivo italiano. Jeep Camp 2016, evento para celebrar el 75 aniversario del icónico todoterreno americano. Chacomer presenta el UTV Yamaha IXZ1000R, que llega directo desde los Estados Unidos con lo último en tecnología. Hola y bienvenidos a Clase A. Chacomer, representante de motocicletas Yamaha en Paraguay, nos recibe en su nuevo showroom de la Avenida Mariscal López para la emisión del programa. ¿Qué tal, amigos? Así arrancamos un programa más aquí desde el showroom de Yamaha. Como ya pudimos ver en imágenes de avances, bueno, ya les mostramos lo que es la o lo que va a ser la presentación de este nuevo UTV de la marca Yamaha. También a nivel internacional tenemos la presentación de este nuevo Fiat convertible, estamos hablando del 124 Spider. Bueno, y también esta actividad desarrollada por los fanáticos de la marca Jeep, es un evento que se desarrolló para conmemorar los 75 años de la marca Jeep, el icónico 4x4 americano. Arrancamos este primer bloque con imágenes de lo que fue las 24 horas de Le Mans, donde Porsche se adjudica la victoria por segundo año consecutivo en la categoría LMP1. Realmente en un final dramático con Toyota. Toyota estaba liderando la punta justamente por problemas mecánicos, cede la punta a Porsche, siendo así la marca más galardonada justamente en esta competencia, y se convierte así en la victoria número 18 de Porsche. Estas son las imágenes de las 24 horas de Le Mans, donde Porsche se adjudica su segunda victoria consecutiva. Porsche consigue su victoria absoluta número 18 en dramático final en Le Mans. Desde la medianoche del sábado, el duelo entre Porsche y Toyota por la victoria en las 24 horas de Le Mans se intensificó, pero nadie esperaba un desenlace como el que se dio al final. Antes de la última vuelta, parecía que Toyota iba a ocupar el escalón más alto del podio, pero, de repente, su prototipo fue perdiendo potencia hasta que se detuvo por completo en la pista. Solo una vuelta más tarde, el Porsche 919 Hybrid, marcado con el número 2 y que compartieron el francés Romain Dumas, el suizo Neil Jani y el alemán Marc Liebe, vio la bandera de a cuadros en primer lugar ante la cerrada ovación de los cerca de 263.000 espectadores que asistieron a la mítica carrera francesa. Era el mismo trío de pilotos que logró el primer triunfo del 919 Hybrid de 900 caballos de potencia en las 6 horas de San Paulo de 2014. De esta manera, Porsche consiguió su victoria número 18 en la máxima categoría, LMP1, de la carrera de autos más exigente del mundo. Uno de los trofeos más codiciados del planeta
se irá a la sede central de Porsche por segundo año consecutivo, pues el fabricante de autos deportivos de Stuttgart llegaba para defender su título. En 2015, el neozelandés Geert Wamberg, el alemán Nico Hülkenberg y el inglés Nick Tandy ganaron con un Porsche 919 híbrido. El primer triunfo absoluto para Porsche en Le Mans se remonta al 14 de junio de 1970 y fue conseguido por el alemán Hans Hermann y el inglés Richard Hatfield con un 917 KH Coupé. ¿Cómo fue la carrera para Porsche después del domingo a mediodía? Marc Liev realizó un fortísimo relevo cuádruple y llegó a ser ocasionalmente líder con el Porsche 919 híbrido número 2, antes de ceder el volante a Neil Gianni a las 11:50 de la mañana del domingo, hora local, cuando fueron completadas 331 vueltas. El suizo repostó después de los giros 3:45, 3:59 y 3:73. En los últimos compases de la prueba, al completar la vuelta 381, tuvo que parar a causa de un pinchazo lento cuando hay pérdida de presión muy lenta en neumático, por lo que la segunda plaza parecía el mejor resultado posible. Sin embargo, el Toyota líder fue perdiendo potencia hasta que se detuvo por completo en la pista antes de la última vuelta. El Porsche gemelo marcado con el número 1, que estuvo en cabeza en la primera fase de la carrera, perdió 39 vueltas a causa de un fallo en la bomba del agua que, además, provocó otra serie de daños. Eso ocurrió a las 23 y 13 horas del sábado. A las 11 y 20 de la mañana del domingo, Weber estaba al volante y junto a sus compañeros llevaban realizados 285 giros. El australiano repostó después de las vueltas 298 y 311. Luego, en la 324, cedió el volante a Berhard, quien realizó una última y rápida parada final para cargar algo de combustible al cumplirse la vuelta 337. Consiguió terminar en el puesto 13 de la clasificación general y completar un total de 346 giros. Declaraciones después de la carrera. Fritz Enzinger, vicepresidente del proyecto LMP1. Primero que todo, quiero expresar mi respeto por el sensacional rendimiento que Toyota ha demostrado en esta carrera. Hemos tenido una gran batalla con ellos. Muy poco antes del fin estábamos colocados en la segunda plaza hasta que, de repente, hemos logrado la segunda victoria consecutiva en Le Mans. Quiero dar las gracias a nuestro gran equipo de Bayside, al que ha estado aquí en Le Mans y a todos los empleados y fans de Porsche que siempre nos apoyan. Yeah.